Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan y le dijeron, Maestro Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, y el primer de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos, lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús le contestó: Están en un error, porque no entienden la escritura ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujeres, ni las mujeres tendrán maridos, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel paisa, pasaje de la zarza en que Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos sino de vivos? Están pues muy equivocados. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Esto pareciera la parábola de la viuda negra, como dice, dice popularmente, la que se casó siete veces y murieron todos los maridos sin tener hijo. Eh, y eso significa que ella, después al morir, porque a todos le toca morir, evidentemente ella también va a quedar en el aire de quién será esposa si, en él, si ella se casó con los siete y cumplió con los siete. Evidentemente la respuesta de Jesús es muy concreta. A veces nosotros queremos hacer del cielo, de Dios y del mundo de más allá una proyección del mundo de acá, pero no es esto. Lo que nosotros sabemos es que es una realidad totalmente distinta, sobrenatural, espiritual, escatológica y glorificada, que no tiene que ver con las condiciones de vida que tenemos nosotros porque lo terrenal es pasajero y lo terrenal está condicionado por lo corporal, por lo humano, por lo que es la situación de la gracia de Dios y la realidad del hombre que se aleja de Dios, se acerca a Dios, cae, vuelve a caer, se arrepiente, o de aquellos que son indiferentes o aquellos que rechazan, inclusive pueden llegar a tener odio a la fe. Pero indudablemente nosotros sabemos que el misterio de la resurrección es un misterio que pasa por la condición de la vida terrenal para llegar a ser vida celestial. Y entendemos que la vida celestial no es una prolongación de la vida natural, porque evidentemente en la vida natural tenemos que responder a la exigencia que tenemos nosotros de tener que comer, beber dormir, trabajar, descansar, reproducirnos, juntarnos, separarnos, etcétera, etcétera, mientras que en el cielo esas actividades de carácter natural no existen por la razón sencilla que al cielo llegan ya las almas de las personas que han sido justificadas, han vivido un camino de conversión y de purificación y de santificación, por lo cual no ameritan estar viviendo de condiciones naturales como nosotros aquí en la tierra, porque justamente lo natural no lleva lo sobrenatural, pero lo sobrenatural, aunque presuponga que nosotros naturalmente somos persona humana y que por eso podemos llegar a ser redimida, rescatada, salvada por Dios y santificado por Dios, eso no implica que nosotros tengamos que vivir en el cielo en las mismas condiciones de limitaciones materiales corporales que se vive aquí en la tierra, sino entonces el cielo sería como para decir un luna park, un sitio de diversiones, un sitio de restaurantes, de hoteles, de sitio en la playa, de viaje extragaláctico. Que entonces, si nos damos cuenta, es una visión netamente materialista de proyecciones en el mundo del más allá. No, queridos hermanos, la condición de glorificado y de resucitado es una condición de vida nueva, una condición donde solo Dios basta, una condición donde todo hemos dejado de lado nuestra humanidad para transformarla en una filiación plena en Dios. Somos hijos de Dios y alcanzamos la perfecta dignidad que solo la muerte en Cristo nos puede dar. Por eso la resurrección no es un fenómeno humano, es un fenómeno sobrenatural. Y por eso aquellos como los saduceos que no querían aceptar la resurrección de los muertos, no pueden aceptar y no pueden comprender con razonamientos humanos y comparaciones humanas, este, lo que puede ser justamente la realidad misma. Ellos quieren justamente justificarlo con una ejemplaridad parabólica de las siete personas, maridos que se casaron con la misma mujer. Pero eso, ¿qué significa? Tiene también un significado simbólico profundo, ¿no? Este, la, el número siete es el número de Dios. Es el número de aquel que quiere ser igual a Dios, pero no llega a ser Dios y por lo cual queda sin Dios. <laughs> Siete es el número que representa a Dios y por eso es una imitación de la verdadera interpretación del misterio de Dios, del más allá y de la salvación y de la resurrección. Porque, repito, queridos hermanos, para poder resucitar hay que nacer. Y para poder nacer hay que, y resucitar, hay que también morir en Cristo, con Cristo y por Cristo. Y por eso es un misterio de la fe. Una fe donde solo nosotros podemos aceptar este camino desde el creer en nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de todos los hombres, que resucitado entre los muertos nos atrae hacia Él y ha permitido el camino del regreso a la casa del padre justamente usando el mismo camino que él utilizó el camino pascual el camino de la pasión de la muerte de la resurrección Ninguno ha resucitado sino en Cristo Jesús. Y por eso nosotros somos una religión de vivos, y Dios es un Dios de vivos y no de muertos, que es justamente lo que Jesús le responde a los saduceos, porque el Dios de los antepasados, el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque en la ley, en la promesa, permanece en vivo y en todo el sentido profundo de la antigua alianza, que después Jesús viene a restablecerlo como nueva alianza, pero fundamentado en Él, el Hijo de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre, que verdaderamente se encarnó del seno de María, en el seno de María, por obra y gracia del Espíritu Santo, verdaderamente nació, vivió, murió y resucitó y fue ascendido y ascendió a los cielos. Es el gran misterio que nosotros creemos y es en nuestra fe. Y a lo largo de nuestra vida esa fe en Cristo resucitado es la que nos mueve, nos renueva y nos permite a nosotros gradualmente, poco a poco, ir resucitando, muriendo nosotros mismos, siempre a razón de Cristo nuestro Señor, muerto y resucitado. Por eso hay que aprender a morir a sí mismo, para renacer por, la, por obra y gracia del Espíritu Santo en el agua bautismal, renacer a la vida en el Espíritu. Aquí es donde comprendemos el misterio. Es la vida en el Espíritu que Cristo nos concede junto con el Padre para que nosotros podamos vivir verdaderamente como hijos de Dios como hermanos en Cristo morir santamente de esa manera y así resucitar en el Señor. Con Cristo morimos y con Cristo resucitamos. Que la resurrección del Señor sea no solo una promesa, sino la verdadera esperanza que mueve nuestros corazones y que nos permite enfrentar todas las dudas, todas las dificultades y los obstáculos que quieren llevarnos hacia otro tipo de fe y a otro tipo de creencia. Somos cristianos porque somos de Cristo Jesús. Amén.